Hola gente, hola a todos, ¿qué tal? Estamos acá con Vasco, el creador y mente maestra de Surf Place. Acá está Lucas, algunos ya me conocen ahí de los campeonatos de la playa. Y tenemos acá al tercer socio, el incógnito, el estimado Loli. Para que lo conozcan, Rodrigo nos va a estar ayudando con todos los efectos detrás de cámara, a pasar los videos. Y nada, pues acá estamos. ¿Dónde estamos, Lucas, ahorita? Estamos ahorita en la tienda de Surf Place, acá en Punta Hermosa. Acabamos de abrir, falta un cartelito ahí para que nos puedan chequear mejor. Pero súper emocionados, lo hemos hecho con harto cariño para todos ustedes. Y bueno, ¿qué se viene ahora, Bajoca? Se vienen los primeros premios Surf Place en la historia. Queremos hacer esto más que nada para celebrar el surf peruano, celebrar el 2021, que fue un súper año para el surf peruano. Y bueno, creemos que es importante hacer esto porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. No me refiero a Surfplace, sino me refiero a los peruanos, ¿no? Los peruanos mismos tenemos que promover nuestro deporte, celebrar nuestros logros y nada, ¿no? Apoyar para que el surf siga creciendo. Ahora vamos a hablar un poco sobre el Dahui, el campeonato este ahorita en Pipe. Tuvimos ahí una entrevista con Joaquín del Castillo. Luego vamos a hablar, bueno, de todos los resultados de la encuesta, quién fue el shaper del año, el tablista. Y bueno, en general, muchas más sorpresas. No se vayan, se vienen cosas bien pajas hacia el final de este programa. Así que nada, ¿arrancamos? Sí, bueno, primero que nada, disculpen por cualquier error de producción, de sonido, que de hecho van a ver, esta es la primera vez que estamos haciendo algo así. Pero nada, lo importante creo que es lanzarnos como sea y de ahí poco a poco ir mejorando. Ahorita lo estamos haciendo en la tienda, súper improvisado, pero capaz en unos años pueda ser en un escenario, en un estadio con todos ustedes, ¿no? Una gala ahí, una gala como los Surfer Paul o algo así. Bueno, arranquemos, corre video, Loli. Bueno, hola Joaquín, queríamos acá felicitarte por el campeonato ahí en Pipe. De hecho, qué orgullo verlos correr esas olas. No sé qué se siente haber estado, qué se siente haber sido parte de ese evento. La verdad que gracias por el espacio y por la entrevista, mi brother. Y lo estuvimos hablando con los chicos y la verdad que hemos llegado a la conclusión de que es uno de los mejores campeonatos del mundo. No solo porque es en Pipeline, sino porque corres con tus amigos. Y también la gente de la organización conoce un montón el campeonato y siempre lo lanzan cuando está así pumping. Entonces, ha sido creo que la mejor experiencia de mi vida. Hemos corrido como 5 veces, si no me equivoco, 4. Y todas las veces me ha estado gigante, así Pipeline, primer riff, así going on. Increíble, hemos disfrutado de verlos ahí correr. De hecho, teníamos la duda un poco sobre el formato, o sea, no entendíamos muy bien cómo funcionaba, los puntajes, quién ganaba. No sé si nos puedes contar un poco de eso. Sí, eso es por equipos, cuentan los 4 mejores, las 4 mejores olas de cada competidor, y también hay otro campeonato individual, okay, que esta vez premiaron a los 3 primeros y también la mejor ola. Y estuvimos por ahí, brother, estuvimos bien cerca. ¿Qué puesto quedó el team ahí de Perú? Cuarto. Ya, sí, buenazo. Ahí sí, de no, hecho, cerca, súper cerca, no sabes lo vacilón que fue y esa experiencia aquí con la banda, unos solones. Y todo el tema de la banda esta de Dahui, o sea, no sé si nos puedes contar un poquito la historia del evento y de la gente que lo organiza y que está ahí detrás. Sí, el tío Eddie es el que está detrás de todo este campeonato. Hace 2 días fuimos a hacerle ceviche a su casa, fuimos a janguear con él allá, feliz. Hemos agarrado una relación increíble con todos los chicos y estamos para el próximo año, ¿no? Que eso es súper importante, seguir, que esto no acabe, sino que siga y siga en los años. Buenazo, de hecho, tener la oportunidad de correr al agua. ¿Con quiénes estás? ¿Perdón? Ahí ahorita. Acaba de pasar Álvaro que se ha metido una cabecita al mar. Ya, yeah, bueno. ¿Cómo lograron entrar al evento? ¿Cómo así tuvieron la oportunidad?
Escucha, la verdad que fue gestión de Álvaro. Alvarito fue el que gestionó el Eddie es amigo de su papá hace unos años y lo conoce a él, y él fue el que le comenzó a incentivar eso, y fue un trabajo de un par de años, nos contó. Pero ahí estamos, y lo bueno que el tío nos ha dicho de que cuando están adentro, están adentro. Entonces, ya estamos, ya. Ahora es cuestión de seguir la línea y que dure esto, ¿no? Porque la verdad, para las nuevas generaciones este evento es como súper gratificante, les va a gustar un montón. ¿A quién no? La verdad, ¿no? Es ¿Alguien no? Qué una chévere, locura. qué La verdad chévere. que lo que vimos aquí fue increíble. Oye, el otro día me pasé ahí por Quines y que la comida estaba buenaza, buenaza. Cuéntanos Sí, ahí también un hermano. poquito sobre tu emprendimiento. Sí, yo feliz, feliz con el emprendimiento. Estuve trabajando antes de irme a Hawái, creo que un mes ahí. Me he asociado con mi hermana está a cargo del restaurante ahora. Yo vuelvo en un par de semanas y voy de frente ahí a trabajar, y es increíble. No he hecho mucha publicidad, más que en mis redes sociales, pero más la gente llega por el boca a boca, y eso Claro. creo que es más importante todavía, como que ese flujo de gente es más real, ¿no? A mí me gusta, está súper entretenido. Está buenazo. Bueno, monstruo, Sí. no te quiero quitar más tiempo. Felicitaciones por el evento. No sé si le puedes mandar un saludo a toda la gente de Surfplace e invitarlos también a tu restaurante. De todas maneras, primero, gracias por el espacio. Saludos a la gente de Surfplace. Increíble que estén haciendo este pequeño homenaje, ¿no? A los surfers peruanos. Feliz de ser parte, y vamos con toda la comunidad surfer del Perú. Saludos a todos, gracias a ti. Súper buena vibra. Rico monstruo. Gracias, hermano. Buenas, hoy tenemos a Joaquín. La verdad que los muchachos la rompieron en Pai. Nos dejaron a todos súper orgullosos. ¿Qué te pareció verlos ahí, Lucas? Pucha, fue increíble. Todos mis patas siempre me han contado que es un rollo correr Pai. Miguelito me contó que la primera vez que corrió en Paiplan se metió casi 4 horas, agarró una ola cerrada para salir. Y tener la oportunidad de meterte con tus patas, estar solo en el agua con esos monstruos, puta, debe ser alucinante. Claro, esta debe ser incluso más chévere que en un campeonato, porque, o sea, en un campeonato también estás solo con otro en el agua, pero tienes toda la presión, estás haciendo tácticas, marcando todo. Acá era tú y tus tres patas, todos vacilándose, mandándose vibras, todo, debe ser una experiencia alucinante, ¿no? Claro, y también el formato que simplemente, o sea, de los que nos contaron, no había un número determinado de días, sino que si el mar seguía bueno, seguían haciendo hits, y si alguien hacía una ola mejor que 10 puntos, le ponían 12 y al otro le podían bajar el puntaje. Era una locura y se nota que todos lo disfrutaron algo. Sí, un formato bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Con la WSL. Y bueno, también esto habla creo que muy bien de los muchachos, de todos los peruanos que llevan años en PAI, ganándose un nombre, ganándose respeto, porque no cualquiera es invitado a este campeonato, ¿no? Entonces, eso también habla muy bien de los surfers peruanos, que estamos ahí donde las papas queman, en la ola más importante, más pesada del mundo. Entonces, buenazo. Chévere, chévere la gestión ahí de Alvarito para hacer que estén en el campeonato. Chévere a Tubos también por apoyar al equipo. Y de hecho, esto va a ser una forma de entrenamiento alucinante para nuestros guerreros, que año a año van a poder estar hartas horas en el agua corriendo solos. De hecho, va a sumar harto. De hecho, Chévere, de hecho. muchachos. Ahora, algo de carnecita. Se nos vienen ahí algunos resultados de las encuestas. No, primero hay un comercial. Vamos a ¡Ah! comerciales. Vamos a correr ahí un comercialcito. Bueno, les decíamos que acá los esperamos en la tiendita, no sé si vieron el comercial,
y entrábamos a la carnecita de los premios Surf Place. La ola que fue votada como la mejor del Perú fue Cabo Blanco con casi el 30% de los votos, luego Chicama y luego Panic Point. Bueno, tres izquierdas del norte, está claro que ahí están las mejores olas. Y bueno, ¿qué opinas? Bueno, están las mejores olas en el norte y queda claro también que falta harto por descubrir, ¿no? De hecho, tienen que haber unas olas alucinantes de acá para el sur, en Arequipa, en Hilo, en Moquegua. Vamos a ver cómo va cambiando esto hacia los próximos años. Hay proyectos como el de Villarán, de Searching Perú, que están descubriendo otras olas por otros lados. Vamos a ver el próximo año si hay un poco de variación en esto. Igual no las vamos a quemar todas las caletas hasta que ya sean populares. Populares, ¿no? Pasamos al siguiente, premio. Ya, y la ola favorita de los peruanos, de ustedes, que son completamente diferentes a las mejores, está Cerro Azul con el 8%, de ahí La Herradura y de ahí Lobitos. ¿Por qué crees que Cerro Azul quedó primero, Lucas? Bueno, de hecho, Cabo Blanco, los que han estado ahí se pueden dar cuenta que el crowd es asqueroso. Es súper difícil agarrar olas, son los mismos que se están rotando en el point. Es una ola más complicada, no es tan accesible para todos. Claro. Y Cerro Azul es un parque de diversiones. O sea, no sé, tú cuéntanos de, tu experiencia, Cerro Azul, ¿qué te parece? Pucha, la verdad que nunca lo he agarrado bueno, pero sí me acuerdo de Chibolo haber ido unos días y vacilón, la ola súper amigable, arena, no tienes que remar, puedes caminar directo al point, siempre te encuentras delfines, la foquita, la nutria que por ahí, es un vacilón. Entonces sí, merecido Cerro Azul como, primer lugar, ¿no? ¿Tú por qué playa votaste? Yo voté por Sangallán. Esa vez que le metimos un viaje este año, la primera vez que estaba por ahí, la ola me encantó, ¿no? Todo el trip, diría en bote, los lobos, el lugar que es increíble. Y bueno, una derecha perfecta, también amigable. Me encantó Sangallán. Yo me mandé por la isla, yo crecí acá en Punta Hermosa, aprendí a correr en la isla con Vasco, con mi tío. Y de hecho es una playa que la gente no le da mucha bola, pero ahí con una buena oeste y buen tamaño se pone pumping, no hay tanta gente en el agua y se vacila harto. De hecho, buenas olas en la isla. Vamos al siguiente. Bueno, el mejor wetsuit del año según la comunidad de Surf Place y acá de la comunidad surfer del Perú es O'Neill con 24%, seguido por Vos con 19% y finalmente Excel con 10%. Resultados interesantes. Cuéntanos ahorita sobre la historia de O'Neill de este año. Bueno, de hecho tiene sentido porque O'Neill también acaba de ganar el premio de Staff al mejor wetsuit de invierno. Ahí la gente de Staff le hacen diferentes pruebas con varias marcas y O'Neill salió como la mejor, ¿no? Entonces, bueno, O'Neill, ellos también fueron los creadores de wetsuit, así que tiene sentido que la estén rompiendo con eso, ¿no? Los pueden encontrar por la web, ahí tenemos todos los modelos de verano, así que con confianza háblenos por, los mañana wetsuits. Mañana ya los nuevos wetsuits de verano, nos está llegando la información mañana. Y súper interesante, Vos en segundo puesto, de hecho la marca orgullo del Perú, ya están cumpliendo 50 años, bueno, este 2022. Así que bravazo que esté tan cerca a O'Neill y que se esté posicionando también. Cuéntanos lo que nos comentabas de todos los materiales ecológicos que está haciendo Vos. Ah, eso está bravazo de Vos. Justo estaba conversando con ellos. Esto no es por hacer cherry, pero justo acabo de firmar de nuevo con Vos. Y me contaban que todos los wetsuits están trabajando con materiales conmigables, ¿no? Piedra caliza, los jefes de las botitas son de materiales reciclados. Entonces, de hecho, está chévere, es industria peruana. Nosotros queremos, de hecho, impulsar toda la industria peruana. Así que nada, chévere Vos. Y bueno, Excel también, la gente sabe que son buenazos y figura ahí en el top 3. Así es. Bien por Vos, bien por O'Neill, bien por Excel. Y el mejor shaper del año tenemos a Climax con el 35% y ahí Milano con el 17%, seguido por Lost Perú con 16%. Bueno, creo que estaba claro, Climax es una marca que está años en el mercado, es un shaper a nivel latinoamericano súper conocido, súper exitoso, así que nada, no me sorprende verlo ahí arriba. De hecho, es de los que más industria han hecho para exportando por toda Sudamérica, está súper paja lo que hace Climax. Y bravazo también Milano posicionándose en puesto 2. Yo pensé realmente que de repente se la llevaba con el teamsazo que han armado. Están con los de Cole, está Tomasito Tudel, está Sofi, bueno, Luca, que está en el CT, así que también chévere por Darío. Y en tercer puesto Lost. No sé si nos puedes comentar algo de Lost también. Bueno, nos comentan que Milton es reconocido como uno de los mejores shapers que tiene Lost, así que también hacen unas tablazas, de hecho.
Y tienen a muy buenos riders. De hecho, deben haber escuchado el comercial en doble 9. ¿Cómo era? Colapinto. Colapinto, Correa. Está súper bueno. Vamos al siguiente. No, y un anuncio que queríamos hacer era que estamos muy felices que ya hemos logrado por fin que Climax y vos estén en Surplus. Así que en las próximas semanas van a poder encontrar todos sus huesos en nuestra web. Y como decía Lucas más temprano, para nosotros es bastante importante ayudar e impulsar a la industria peruana, ¿no? Todos deberíamos consumir peruano y mira, es muy importante eso, ¿no? Tenemos el caso de Brasil, que ellos tienen una industria nacional bien sólida y eso se traduce en los monstruos que son, ¿no? Que dominan el surf a nivel mundial. Aparte, para cualquiera, o sea, la gente que, los chibolos, o sea, tener, si no lo haces de repente en el lado competitivo, poder aspirar a chambear en la industria surfer y tener más oportunidades en distintas empresas también es súper paja. De hecho, súper importante. Bueno, y ahora vamos a pasar a la mejor surfista internacional femenina, escogida por ustedes. Carissa Moore se la llevó de encuentro, más del 50%, y segunda quedó Tati Weston Webb y tercera la reina Stephanie Gilmore. ¿Tú qué opinas? Bueno, creo que estaba claro, Carissa dominó todo el año pasado, ganó los tres títulos, ganó el Tour Mundial, ganó las Olimpiadas, ganó la Triple Corona. Creo que mostró que está un nivel arriba de sus competidoras. Ahora lo interesante va a ser ver cómo hace con esta nueva generación de surfistas que han entrado al CT. Está Betty Lou Sakura Johnson, bueno, Katie Summers o Simmers rechazó el CT, pero bueno, hay una generación de mujeres que se viene con todo. Va a estar bravo. De hecho, el año vimos a Carissa este año innovando, se metió un aderezo ahí en Australia, pero las chibolas no se meten un aéreo una vez en la temporada, ¿no? Sí, están claro. Volando todos los días. Lástima que no está Caitlin, que de hecho es de las que más está rompiendo, pero bueno, supongo que le va a ayudar un montón a madurar, terminar el colegio y que regrese más sólida. Vamos a ver si Carissa vuelve a ganar el próximo año. Yo creo que se la queda. Los dos campeones mundiales se llevaron el título, tiene sentido, acá un poquito más pegado, con 36%, segundo Ítalo con 27%, y en tercer lugar John Young con 13%, incluso habiendo estado lesionado casi toda la temporada. Sí. A mí me llamó la atención que en los premios de staff que hacen lo mismo, la votación, John Young ganó, como dicen, no estando la mayor parte de la temporada lesionado, pero bueno, el tiempo que pudo correr, John Young como siempre la destruyó, ¿no? De hecho, Stapp, que es internacional, sabemos cómo la gente a veces le puede tirar un poco de hate a Brasil. Sí, es cierto. Y hinchan un montón por los australianos, por los hawaianos. Acá el público peruano le dio el primer lugar a Chico Medina. Y va a ver ahora qué va a pasar, ¿no? Ahora que vamos a tener a Yon de vuelta en el Tour. Y bueno, Medina, que parece, no sé si se va a vacunar, si no, que él está en las mismas, si va a poder competir. Sí, pues hay rumores que Medina capaz no compite este año, aparentemente todavía no llega a Hawái y podría ser que se tome un año libre, esperemos que no, porque yo creo que lo que todos queremos ver es ese enfrentamiento Medina, John, los dos en su prime, yendo con todo, ¿no? De hecho,
en las finales de este año, algunos opinan, creo que a ti no te vacila mucho el formato. Sí, a mí no me gusta el formato, porque como te digo, ¿qué pasa si Jon y Medina se reparten todas las fechas y al final llegamos a Lowers y Toledo se la lleva? ¿Sería realmente el mejor del mundo o no? A mí sí me sirve el formato, creo que ayuda a que crezca el surfing como deporte en la industria. Creo que este año se fue un poco para abajo la expectativa porque increíblemente llegó Morgan y llegó Connor, que son unos monstruos, pero la gente esperaba tener a Jon, tener realmente a Griffin y tener mucho más espectáculos. Si este año están estos tres, más un Felipe y alguien más por ahí, la cosa se puede poner sí. Mucho más interesante. O sea, el producto de las finales me encanta, ¿no? Porque el mar está buenazo, están los mejores, pero me parece que el título pierde valor, por lo que te digo, ¿no? Lo puede ganar alguien que no ha sido el mejor del año, sino fue el mejor ese día. Bueno, después en la siguiente encuesta les preguntamos qué opinan ustedes. Ahora, bueno, vamos a hablar un poco de los comentarios y las críticas que nos dejaron en la encuesta. Me parece súper importante sus comentarios, de hecho hemos leído todo, lo apreciamos bastante. Y bueno, se podría resumir en estas tres cosas, ¿no? La gente nos pide a gritos la aplicación. De hecho, ya estamos trabajando en eso, ya estamos conversando con distintos programadores para ver la mejor opción de cómo hacerla. Entonces, nada, paciencia, ya tienen la aplicación para que puedan ver las cámaras lo más fácil posible, ¿no? Luego también la gente está pidiendo contenido original. Es verdad que muchas veces vemos una noticia en Stack o de repente en la WSL y básicamente lo adaptamos al lenguaje acá peruano y agregamos algo sobre nuestra comunidad. Uh-huh. Es chambaza, acá estamos chambeando así, ya cerramos la oficina y nada, Miguelito, Wildcard, sí, a escribir de nuevo, lo que fuese, ¿no? Pero sí, este año le vamos a meter mucho más punches, estamos con gente que nos ha ayudado colaborando como Vía Surfing, Yanisa Beco, ahora... Se viene un nuevo especial de 6 capítulos que van a salir cada sábado, que está haciendo Luciana Bravo. Ella ha hecho una investigación sobre la historia del surf femenino en Perú, así que eso va a estar súper interesante, no se olviden de verla. Y sí, pues como decía Lucas, generar contenido es harta chamba y también cuesta, ¿no? De hecho, todo eso cuesta, entonces no hemos podido hacer tanto contenido propio, pero vamos a intentar poco a poco hacerlo también. Como esto, ¿no? Esto sí. Es parte de... Sí. Bueno, para eso también vamos a buscar apoyo, ¿no? Diferentes marcas. Ahorita esto Red Bull está de gratel, pero si en algún momento quieren trabajar con nosotros en una producción, felices. Y nada, eso es lo que vamos a tratar de hacer, ¿no? Y con respecto al contenido, también queremos darle mucho más cabida al bodyboard y otras disciplinas. Nosotros, por más que a mí me encante ese deporte de chibolo parada en las campanas todo el día con mi corcho, no sabemos tanto el tema, no estamos tan empapados, así que si alguien del bodyboard quiere sumarse, tener una columna, bienvenidos, acá queremos cubrir todo el surfing peruano. Y bueno, por último, nos decían mayor cobertura del norte, 100% de acuerdo. Esto es más que nada como el punto de arriba, ¿no? Nosotros estamos ubicados en Lima, en Punta Hermosa, entonces tener cobertura del norte, hacer mañaneros del norte es más complicado, más costoso, pero de hecho es algo que tenemos que hacer porque en el norte y en todo el Perú hay un montón de talento, no es solo Lima. Entonces hay que darles pantalla, que darles un espacio a todos ellos y es algo que de hecho queremos hacer. Y bueno, otro tema que no salió en el top 3, pero sabemos que estamos fallando, muchas de nuestras cámaras se caen o no están activas, el sistema no es el mejor. Estamos tratando de mantenerlas gratis para ustedes y de hecho es un poco difícil acá. Loli es el culpable de todo, si no funciona una cámara o si está crowd es su culpa. Pero las vamos a mejorar, ya tenemos un sistema para estar limpiándolas, actualizándolas. Y se viene también nuevas cámaras. Ahí les preguntamos dónde quieren la siguiente cámara. ¿Decimos cuáles fueron las olas o sorpresa? ¿Está más adelante? No está. Bueno, ya sí, digamos, la más votada fue Puerto Viejo. Seguida de Cerro Azul y tercera La Herradura. Entonces ya estamos trabajando para poner en las dos primeras lo antes posible. Y la tercera es un poco delicada. De hecho, hemos tenido un spot ahí para poner desde el principio. Pero con Surfers no queríamos quemar las playas, mandar más crowd. Y nada, tenemos que valorarlo todavía. Si lo siguen pidiendo, puede ser que sí la pongamos. Pero estamos tratando de poner en las más populares para que la gente saque su línea y sepa dónde correr. Así es.
promocionar un poquito más el Cherry, tenemos también, muchachos, la tienda de productos usados. Pueden meterse y publicar sus productos súper fácil, no hay ninguna comisión. Pueden usar la tienda ahí para vender, ponen su contacto y la gente va a llegar a ustedes. Yo personalmente vendí una tablet y dos wetsuits, así que aprovechen con esa sección de la web. Sí, sigamos, ¿qué se viene? Se viene los premios, lo que están esperando, los premios a la mejor surfista femenina y masculino del año. Vamos. Peleada la cosa entre Sol y Daniela, 43% contra 37%. ¿Qué opinas, Lucas? Bueno, a mí me costó votar. Yo personalmente voté por Sofi. Para mí es la reina y que haya llegado a los Juegos Olímpicos fue espectacular. Pero la cosa realmente estaba entre Sol y Daniela, como se puede ver en los resultados. Y bueno, se la llevó la norteña. Sí, o sea, las dos tuvieron un gran año. Recordemos que Daniela fue a los Juegos Olímpicos, llegó a la final del Mundial de El Salvador, que estaban todas las del CT. Y también fue la que más lejos llegó en los Challengers. Pero bueno, Sol cerró el año con dos títulos. Ganó el Sudamericano Junior y el Lalas. Y bueno, los títulos pesan, ¿no? De hecho, los títulos pesan. Bueno, lo que hicimos también fue entrevistar a Sol ahí para que nos dé un poquito sus palabras y lo que ha sentido este año y lo que se viene. Uh-huh. Bueno, hola Sol. Primero que nada, felicitaciones. Ganaste el premio, fuiste escogida por toda la comunidad como la mejor surfista mujer de Perú de este año. Y nada, queríamos felicitarte y saber cómo te sientes. Gracias, no me lo esperaba, en verdad. Este año, el 2021, ha sido un año lleno de sorpresas. Y nada, feliz por todo lo que viene pasando. Ha sido súper fuerte, pero han habido buenos resultados y súper feliz por este reconocimiento. Cuéntanos un poco sobre esos títulos que lograste conseguir ese final del año después de los Challengers. Sí, la verdad es que el año pasado fue súper fuerte, como dije antes. Vine de los Challengers de Europa y de Estados Unidos con más como objetivos aclarados, ¿no? Porque estar ahí con todas las pros y todo me abrió más los ojos de lo que realmente quería. Y obviamente fue súper fuerte porque estás en la élite mundial contra las mejores del mundo y competir contra ellas para mí es una inspiración, pero también como que sé que estoy a su nivel, ¿no? Y como que algún día puedo llegar al CT y todo eso, pero es fuerte. Entonces como que ese fue mi primer año como profesional, digamos, y bueno, no me fue tan bien, pero como dije antes, me abrió bastante los ojos a lo que quería más o menos. Y después de eso volví y como que de estos esos 4 meses intensos de viaje y me fui a competir los latinoamericanos, ya como relajo, pero también como tratando de cumplir otro objetivo, ¿no? Y seguir motivándome. Y salió todo perfecto. Sin esperarme nada, todos los resultados llegaron. En Brasil también, en el Pro Junior, y nada, no podría estar más agradecida con todos los resultados que he tenido. Qué bueno, de verdad, súper resultados, qué increíble. Y ahora con esa experiencia que has ganado compitiendo todo el año full como profesional, ¿qué objetivos estás planteando para el 2022? 2022 ya los tengo mucho más claros, la verdad es que siento que he madurado bastante mentalmente, físicamente, en todo en toda mi vida. Entonces, competitivamente también. Y ya sé lo que tengo que hacer. Voy a entrenar súper fuerte, como una pretemporada. Y
justo creo que en Lima, y después mis objetivos sí van a ser tratar de tener los mejores resultados en los QS internacionalmente, que es lo que yo quiero llegar, ¿no? Tener roce internacional. Bueno, ya he tenido roce internacional, pero quisiera llegar mucho más allá. Y nada, próximo año los QS, los latinoamericanos para defender mi título, y porque son increíbles, porque son en buenas olas también. Y bueno, también miras a las Olimpiadas de París, así que Qué chévere. todos esos objetivos. Va a ser de hecho en Olas Bravas, va a ser, si no me equivoco, ahí en Tejupo. Y un poco de eso también te quería preguntar, ¿no? Ahorita las chicas este año van a estar compitiendo en Pipe, van a estar compitiendo en Tejupo. ¿Cómo te piensas empezar a preparar para ese tipo de olas de consecuencia? Bueno, la verdad es que tengo el mejor, como que las mejores olas acá al frente, todas son izquierdas, pero bueno, sí, Chopos creo que es izquierda. Y nada, hay distintos tipos de olas, Cabo Blanco, Panic Point, acá a la vuelta de mi casa también, súper parecida a esa, entonces siento que es un buen patio de entrenamiento para las Olimpiadas de París. Es buena escoleada para Hawái también. Y siento que en Perú también, en Lima, hay todo tipo de olas, Punta Rocas, Contiki, Pico Alto, Peñascal, todas esas olas están literalmente a mi costado. Entonces voy a aprovechar todo lo que tengo acá como para ir entrenando y todo. Este año no pude ir a Hawái. Premio de Surf Place y bueno, la nueva generación, Facundo Castañeda, Caterina Ciriquié, aparte de las olas, ¿qué crees que es lo que está haciendo que todos ustedes están teniendo tanto éxito? No sé, yo también me pregunté como que de la nada un día y dije como que, wow, los norteños siempre como que sobresalen un poquito, como que Luca entró al CT del norteño, Catalina, Facundo que ya se mete a aéreos a su poca edad. No sé qué sea, la verdad, es fácil tener el mar al frente y poder tener esa libertad de poder salir con agua caliente, con sol, no sé. Tener todas esas olas y o sea, debe ser otra vibra, ¿no? No sé. Pero Claro. la verdad es que norteño o de Lima me ha impresionado bastante cómo a esta edad, que antes yo competía con dos chicas, ahora tipo compiten con 15 chicas y ahora hay un montón de futuro por delante. Y me parece increíble, en verdad. El surfing peruano no puede estar mejor hoy en día. Eso es lo bueno, el Sí. surfing peruano está en lo más alto y hay harto más por dar. Está buenazo que haya nivel por todos lados y que se comience a empujar la valla siempre más alto. ¿Qué se viene ahorita? ¿Cuál es el próximo campeonato solo? No sé. Es que tipo todos los campeonatos, mi temporada de campeonatos empieza en marzo en Brasil, que es Ya. el importante, pero aparte de eso había uno en el Alas, pero está tentativo, cambia la fecha, así que la verdad es que no sé. Mi prioridad son los QSI. Bueno. Entonces, sí, voy a entrenar hasta que, y luego me voy a competir a Brasil, supongo. Sí. Bueno, ahí con todo Sol, felicitaciones de nuevo. Acá este premio te lo ha dado en general toda la comunidad, toda la gente que respondió ahí, más de 500 personas respondieron la encuesta. Así Wow. que siéntate orgullosa por eso y ya nos estamos viendo. Buenazo, gracias, gracias por todo, ¿eh? La verdad es que la página está bien chévere y esto de los premios, yo me afané bastante, yo estaba esperando ahí que salgan los premios y todo, porque yo también entré y empecé a votar. Así que gracias, gracias por la iniciativa. Buenas, asesor, felicitaciones. Pero ¿qué tal, Sol? Merecidazo, no estaba fácil llevarse ese primer puesto. Y se vienen cosas bravas. Las chicas ahora van a tener que competir en Pipe, Pentejupo. No son olas para nada de juego. Miguel se sacó la mugre ahí, se rompió las costillas. Vamos a ver este año qué tal les va a las chicas por allá, ¿no? De hecho, las chicas tienen idea, ya lo están demostrando que están ahí igual que los hombres, está
Justin Dupont corriendo las olas más grandes del mundo, entonces, y todas las chibolas haciendo unos aéreos y llevando el surfing a otro nivel, ¿no? Y bueno, Sol, ya te ganaste tu premio. Cuando estés por acá en Lima, nos avisas y lo puedes recoger. Felicitaciones. Bien, bien, bien. Ahora, bueno, parte de la camisita esta, nadie sabía quién se iba a llevar el mejor hombre del año. La verdad es que es una sorpresa el que ganó. Vamos a hacer el video sin audio porque si no nos vuelven a cortar la transmisión. De repente pongo una musiquita ahí de fondo. Peruano del año con 79% de los votos. Y en segundo lugar, Patrick Ojara, Chao Cangrejo, ahí por la inspiración, 8%. Y Miguel Tudela en tercer lugar, hecho harto Miguelito, pero Lucas se la tenía que llevar, ¿no? Sí, cumplió el sueño. Estaba claro, Lucas cumplió el objetivo, que es estar en el CT después de 8 años, creo que desde que se retiró Sofía. Entonces nada, increíble, le deseamos todo lo mejor a Luca en esta temporada y gracias por representarnos ahí en el máximo nivel del surf. Y qué bestia cómo pasamos de que los peruanos no estaban en el 7 del año pasado, invitaron a, bueno, Miguelito se ganó ganando los Trials en Pipe, luego Luca estuvo en México y ahora van a estar los dos en Pipe. Así que si cae fin de semana, de hecho hacemos un eventito ahí para juntarnos, para tirarles las vibras, y nada, se viene lo bueno. Sí, se viene lo bueno. Y bueno, queríamos, acá está el premio de Luca, felicitaciones. Bueno, hola Luca, primero que nada, felicitaciones por ganar este premio. Toda la comunidad de Perú te ha escogido como el surfista del año. La verdad que nos sorprendió, no pensamos que ibas a ser el surfista escogido. No, mentira, ahí todo de Pipe y todo, de verdad, pucha, qué increíble tu temporada. Cuéntanos un poco cómo te sientes. Sí, de todas maneras, súper feliz, súper contento por este premio. De todas maneras, el año pasado fue un buen año. De todas maneras, yo creo que ha sido el mejor año de mi carrera probablemente en cuanto a resultados y buenas actuaciones, eventos y todo, ¿no? Tuve la oportunidad de ir a las Olimpiadas, de tener una buena posición en el Mundializa, de clasificar al CT y de incluso ganar un par de QS. Entonces, súper contento con todas esas oportunidades y feliz de haber tenido un buen año y solo me motiva para seguir, ¿no?, entrenando y seguir mejorando y seguir teniendo mejores años. Buenazo, ya estamos a una semana del CT, del gran inicio de la temporada. ¿Cómo te estás sintiendo? Bien, he estado entrenando un montón, he estado corriendo un montón Pipeline, Sunset, en verdad las dos olas. Me meto tempranito a Pipeline porque hay menos gente y después cuando hay un montón de gente me vas a entrenar. Contento de estar acá en Hawái y esperando, ¿no? Tranquilo, o sea, tampoco con tantas ansias porque quiero estar, o sea, viviendo el presente y viviendo todo este momento y tratando de mejorar también un montón porque hay que aprender de estas dos olas que son bastante difíciles. Claro, y ese primer hit que te toca ahora con Kelly y Canoa, justo, bueno, nos habías comentado en la entrevista que te hicimos antes que te encantaría tener un hit con Kelly y que Canoa era uno de los que más contacto estabas teniendo. ¿Se ha puesto la situación un poco más tensa con él o todo chévere igual? No, todo chévere. Lo vi antes de ayer, creo, y corrimos un rato ahí en el sandbar. Todo chévere, todo igual. Felices igual de competir juntos, yo creo, y va a ser algo chévere, ¿no? Porque me toca contra Canoa, que es un muy buen competidor, y después me toca contra Kelly, que es de los mejores en esa ola. Entonces, va a ser un hit bravazo, del cual vamos a darle con todo, vamos a tratar de salir victoriosos y si no, aprender, ¿no? Siempre de todo. De hecho, buenazo. ¿Y cómo se ve el forecast para el campeonato? ¿Ya se puede ver algo? Sí, se ve que para los primeros días van a haber olas y después no marca algo muy grande después. Así que yo creo que los dos primeros días sí se va a lanzar el campeonato con un poco de olas. Ya, bravazo. ¿Y pinta el swell más para Pipe o para Backdoor?
Marca igual, o sea, la misma dirección que ha estado últimamente, o sea, Northwest, que creo que es los dos, o sea, van a haber Dos. Backdoor y Pipes, sí, dependiendo del tamaño es cuando ya lo que más importa, ¿no? Si está grande, Pipes se pone bien, bien bueno, pero si está chico o mediano, a veces hay unas de Backdoor que te pueden sacar más puntaje, yo creo. Claro. Y de ahí, bueno, estoy viendo ahí las noticias que la WSL anunció que las finales serán en Lowers nuevamente. Quisiéramos saber un poquito tu opinión sobre esa decisión, si crees que es lo correcto. Sí, yo creo que está bien, o sea, lo bueno de Lowers, o sea, en cuanto al spot, yo creo que está bien, porque lo bueno de Lowers es que tiene izquierda, derecha, es un poco más neutral, ¿no? Para los goofies o los regulars, ¿no? Para el lado que quieran ir, por ejemplo, Medina, el año pasado se fue un montón en izquierdas, hizo unos aireazos y eso de todas maneras lo ayudó, ¿no? A que pueda ganar, porque si hubiera sido un poco más de solo derecha, tal vez Felipe hubiera podido quitarle el título, ¿no? Pero lo bueno de Lowers es que tiene los dos picos y es algo neutral para todos los competidores. Y si no es en esa ola, podría ser en una ola que sea parecida, ¿no? Pero lo más chévere es que tiene izquierda y derecha. Claro, brazo, saber tu opinión. Y bueno, nada, era una entrevistita corta nomás para felicitarte por este premio. Chévere acá por participar, por siempre darnos una mano. Y nada, todas las vibras ahí para Pai vamos a estar apoyando, vamos a estar mandando acá todas las buenas energías y ya estaremos hablando luego. Bravazo, chévere, chévere por la entrevista, por el premio y ahí voy a estar juntándome con ustedes. Saludos, Claro, mejores felicitaciones. vibras. Nos decía que sí le parece chévere, que es justo, que hayan izquierdas, derechas, que gracias a eso pudo ganar Medina. Así que bueno, esa es la opinión de un CT, supongo que vale un poco más que la nuestra. Sí, buenazo. Un premio más, este premio incluso es tan especial que no lo vamos a repartir todos los años. Este premio está pensado para un miembro de la comunidad surfer que haga algo increíble, algo que inspire fuera del agua. Y este año no podía ser para nadie más que Patrick O'Hara. Patrick es un surfer de ¿cómo se llama? No sé, disculpa, Zapatolo. Zapatolo, que fue diagnosticado con cáncer y creó esta página Chao Cangrejo, donde ha estado compartiendo todo su viaje, con su tratamiento en Estados Unidos, mostrando, siendo un gran ejemplo, en verdad, de fuerza, de valor, de encarar la ola que se te viene adelante. Así que, Patrick, esto es para ti, lo tienes merecidísimo, eres una inspiración. Te deseamos que te recuperes pronto y puedas regresar al agua. Y bueno, acá te tenemos una sorpresa. Hola Patrick, felicitaciones por tu premio, eres un campeón, un guerrerazo y estoy segurísima que pronto nos vamos a ver en el agua y vamos a correr unas buenas olitas. Un beso y mucho amor para ti. ¿Qué tal, Patrick? ¿Cómo estás? Soy Luca. Te quiero felicitar por este premio que has ganado. Desearte lo mejor. Eres un warrior. Y espero vernos por Perú para correr juntos. Saludos. Las mejores vibras. Hola Patrick, ¿qué tal? Eres un guerrerazo, me da mucho gusto saber buenas noticias de ti. Y nada, te mando un abrazo fuerte y espero vernos en el agua pronto. Hello, Patrick. I hope you're well. This is Jeremy Flores, and I want to congratulate you for this award. You are very inspiring. I wish you all the best. Keep strong, and you're a warrior, and I'll see you very soon. Congratulations to Patrick O'Hara on the Inspiration Award. I've heard such amazing things about this young ripper from Peru that I just had to send this video and say congrats, and I cannot wait to see what you do in the future, Patrick. Congratulations. Hola Patrick, soy Sol Aguirre, te mando un besote a la distancia, espero que estés súper bien, felicitaciones por el premio, que sigas cumpliendo tus sueños, siendo muy feliz y espero que cumplas todo lo que te propongas, tienes un gran futuro y nada, sigue divirtiéndote con la vida y disfrutando cada momento. Un beso. ¡Mua! Hola Patrick, felicitaciones por el premio, el gran abrazo que te lo he ganado, te lo recontra mereces. Nada, acá todos esperando que vuelvas para correr una salita juntos. ¡Yu! Patrick, felicitaciones por ganar los premios de Surfplay Perú. Eres una inspiración para todos. Pronto vamos a estar corriendo tabla juntos. Eres un gran amigo, un gran alumno. Nunca te olvides que siempre vas a ser mi alumno engreído. Así que nos vemos pronto. Un abrazo. Hola Patrick, ¿qué tal? Felicitaciones por ganar este premio. Te lo mereces, eres un guerrero y nos vemos pronto en el agua. Congratulations, Patrick. Hola Patrick, ¿cómo estás? Felicitaciones por ganar este premio. Te mando las mejores vibras. Un abrazo grande y nos vemos en el agua, campeón. Cuídate.
Hola Patrick O'Hara, felicidades compadre, épico premio, muy merecido, la verdad es un guerrerazo de la vida. Acá te mando un fuerte abrazo, mucho coraje, mucho amor, sigue dando lo mejor de ti, espero verte muy pronto en el agua. Hello Patrick, it's Kaipo from the WSL and congratulations for this award. Stay strong, stay Ikaika, stay steadfast, Onipa'a, your inspiration, keep doing what you're doing. Much love and aloha. Hey Patrick, just wanted to stop by and congratulate you on winning the Inspirational Award. Hoping your recovery is really fast and you'll be back in no time. Wishing you all the best, praying for you and your family, and stay strong, brother. You. Bueno, Patrick, ahí un pequeño saludo que te manda la gente de Perú, de WSL, los pros del CT. Como todos te han dicho, merecido premio. Eres un guerrero, una inspiración. Y nada, te mandamos todas las vibras. Bueno, todas las vibras, Patrick. Qué orgullo que toda esta gente te mande las vibras. Se nota que eres un guerrerazo. Así que, nada, felicitaciones. Sí. Y gracias a todos los que nos mandaron su video. Esperemos que Patrick lo haya visto y que esté contento. Y bueno, con eso creo que acabamos, ¿no? Sí, ya estamos acabando para cerrar. Nuevamente un poquito de cherry. Estamos acá en la tienda, pásense por Punta Hermosa, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Usen la página para ver el contenido, para comprar productos nuevos, para vender sus productos viejos. Y las cámaras, ¿no? El reporte del mar totalmente gratis, con cámaras en vivo. Estamos chambeando durísimo para enterarles todo con amor, para que crezca el surfing peruano, para que crezca la industria. Así que nada, para adelante, queremos hacer más contenido de este estilo, es la primera vez, perdón por los bloopers. Sí, muchas gracias gente, mándenos sus mensajes, sus comentarios, qué tal les pareció, qué más quieren que hagamos. Y nada, nos vamos para arriba, que este año sea mejor que el año pasado, que Luca la rompa en ST, que clasifique más peruanos y para arriba. Para arriba, qué chévere. Bueno, esto fue los premios de Surfplace, Surfplace Point fuera del mar. Que tengan muy buenas noches, muy buena semana y al agua.